Vamos a proseguir en esta hermosa mañana con la oración del día. Buenos días, señor director, profesores, alumnos y padres de familia. Como todos los lunes, vamos a dar gracias a Dios y a nuestra Madre la Virgen María por un día más de vida y pedirle su santa bendición para que ellos siempre sean esa luz que ilumine nuestro caminar. Y que mejor también pedirle a nuestra santa patrona limeña, el cual celebramos este mes de agosto, Santa Rosa de Lima, para que ella interceda por cada uno de nosotros, por nuestros familiares, si hay enfermos en nuestros hogares, en las aulas de nuestra institución, para que ella siempre nos proteja con su manto sagrado. Rezaremos toda la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Antes de ello, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu... Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A nuestra Madre la Virgen María le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a proseguir con el desarrollo de la misma. Todos en posición de atención, vamos a entonar nuestro himno nacional del Perú. Todos, como repetimos, saludo, saludo. Y tenemos nuestro himno nacional del Perú. Thank you.
información, las palabras, recomendaciones y sugerencias del doctor licenciado Ilmar Díaz Díaz. Gracias, profesor Gustavo. Hoy, lunes 21 de agosto, vamos a recordar un día muy especial en el calendario cívico escolar. El día de ayer se ha celebrado el día del niño. Muy bien, el día del niño. A ver, este profesor, unas mañanitas, ¿sabe? Para los niños, ¿ya? Unas mañanitas. Hoy es el día del niño acá en la institución educativa. A los niños de educación inicial, a los niños de educación primaria, a los de secundaria, porque son niños aún. Hoy celebramos entonces el día del niño. Con todos los estudiantes y todos se presenten. Así que hoy vamos a reunirnos en la mañana. Está programado la celebración de esta fecha cívica escolar importantísima, porque queremos retribuirles una vez más de manera recíproca nuestra alegría, la alegría que ustedes nos regalan, porque sin ustedes no es posible la existencia de un hogar, de una familia, de una institución educativa, del país. Por ahí nos decían que el Perú está conformado actualmente por aproximadamente 7 millones de niños. 7 millones de niños. ¿Qué son los niños? Los niños significan... A ver, Fabricio, los niños significan la nueva generación, pero más que generación, es la esperanza permanente, es la esperanza de su pueblo, de su familia, del país.
en los niños está cifrado todo lo que queremos como mejoría, como cambio, como superación, como desarrollo. Por eso es que nos abocamos, por eso es que siempre tendrán nuestra mejor consideración, sobre todo nuestro respeto como seres humanos, como personas adultas, como mayores, hacia ustedes. Y lo que queremos es que exista eso en nuestra casa, llamado San Rafael Arnaiz, que de sus mayores siempre reciban como práctica de valores el respeto. Así que, queridos niños, esta mañana, en nombre de la dirección y de todos sus profesores de los tres niveles educativos, nuestra alegría, nuestro amor, nuestras mejores intenciones para cada uno de ustedes, que crezcan, que sigan haciéndolo aquí en este espacio educativo con toda la libertad para jugar, para estudiar, para compartir sus experiencias, porque de nuestras experiencias aprendimos. Cuando cada mañana llegan y comparten lo que les ha ocurrido, lo que les ha sucedido, lo bonito, y a veces algún instante, un momento, un pasaje que no es de repente de su agrado o significa tristeza, también se aprende. No solamente aprenden de sus profesores, sino de ustedes, compartiendo sus experiencias. ¿Ya? Entonces, feliz día para cada uno de ustedes, y también vamos a aprovechar recordarles. ¿Qué ocurrió ayer a las 12:42 del mediodía? Un temblor fuerte se sintió. ¿Qué estaban haciendo a esa hora? Yo les cuento, estuve terminando de almorzar. Yo estaba viendo tele. ¿Qué más? Estaba almorzando. Estabas jugando con tus amigos. ¿Sintieron o no sintieron ese temblor? Fuerte, ¿verdad? ¿Se han enterado dónde ocurrió el punto donde se manifestó, el punto central donde se manifiesta, llamado epicentro? Ica, ¿qué lugar? ¿Qué lugar? La Tinguiña, 8 kilómetros, dice, de La Tinguiña, 80 metros de profundidad, debajo de esta superficie, donde nos situamos. Entonces, una vez más, a toda la familia de San Rafael, a nuestros queridos profesores, a nuestros estudiantes, si ocurre un temblor durante el desarrollo de nuestras clases, durante nuestra estadía en la institución educativa, pongamos en práctica lo que hacemos en los simulacros. Los del nivel secundario, dirigirse a la losa. Los del nivel primario saben que tienen que evacuar a los espacios seguros que están delante de las aulas. A los del nivel inicial, ayudar con no interferir el desplazamiento durante la evacuación. Pongamos en práctica la serenidad, tranquilicémonos. A primer instante ayer de temblor, cuando se produce un fuerte movimiento, ¿qué es lo que nos viene primero? Como recuerdo, la mala experiencia, y pensamos que es el inicio de un terremoto. Da la sensación que en el primer momento no va a parar. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Salimos despavoridos. Si estamos descalzos, descalzos. Si estamos almorzando con la cuchara en la mano o el tenedor y corriendo. Tranquilicémonos. Por eso es que en primera instancia debemos tener claro en qué lugar estamos ubicados. ¿Dónde estamos ubicados? Si mi casa es de material noble, no salgan corriendo. Tu casa está segura.
Pero si la casa tiene problemas de fracturas, ha quedado lesionada esa casa, las columnas, las vigas, está con problemas, mi casa es de adobe, entonces siempre tengo que estar pensando que estoy en un riesgo. Hay riesgo ahí. Que se pueda caer esa casa en el caso que sea un terremoto. Pero si mi casa está construida con cemento, fierro, ese material noble, tranquilícense. No salir despavoridos, no hay que desesperarnos. El pabellón del nivel primario, seguro, así que la evacuación, tranquila. Los estudiantes de secundaria, del segundo piso, con tranquilidad. Con tranquilidad, porque al correr nos podemos lesionar. Porque al bajar precipitados, nos podemos tropezar, nos caímos y tenemos lesiones. Después hay que estar tranquilos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esa recomendación, queridísimos estudiantes, que este lunes sea la apertura de una semana feliz, de una semana como siempre, de buen trato, de un clima favorable para todos. Disfruten de sus juegos, disfruten de sus recreos, compartan en armonía en el mes de la solidaridad. Hay que apoyarnos. Bienvenidos a todos en esta semana de agosto, que vamos a tomar acuerdos para poder celebrar a fines de septiembre el aniversario del colegio. Éxitos, buena suerte y feliz semana para todos. Gracias. Fuertes los aplausos y las recomendaciones y sugerencias por parte del director. Todos y profesor, la atención, vamos a culminar el desarrollo del lunes cívico religioso. Todos repetimos, saludos de esa manera, ¡saludos! Darle fuertes aplausos para la escolta que nos acompaña el día de hoy. Y también de esa manera terminamos con el desarrollo del lunes cívico religioso. Para ser el primero del secundario, mejor espacio, marche. Terminamos con el desarrollo del